ya son varios años. Bueno, esto nace a raíz de la iniciativa de don Antonio Cañizares, el anterior arzobispo de Valencia, de pues bueno, abrir colegios diocesanos a la realidad social de su entorno y poder pues bueno, acompañar a aquellos menores que se encuentran en situaciones más complejas en los meses de verano, fundamentalmente pues bueno, el mes de julio. Se encargó a Cáritas, a que fuera nuestra institución, la que financiara íntegramente pues este dispositivo, ¿no? Somos desde la institución los que financiamos íntegramente la apertura de estos colegios, junto también con donativos, ¿no? La tierra valenciana es tremendamente generosa y nos estamos dando cuenta, sobre todo en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Por lo tanto, pues bueno, hacemos lo que hacemos gracias a la generosidad del pueblo valenciano, pero la participación de Cáritas en este proyecto es precisamente pues bueno, hacer caso, ¿no?, y seguir las instrucciones que nos dijo en su momento don Antonio Cañizares y que don Enrique pues bueno, ha querido continuar con esta iniciativa tan bonita y sufragar todos los gastos derivados de abrir los colegios en periodo vacacional, la alimentación del alumnado, desayuno, almuerzo, comida, la contratación del personal, la limpieza, pues bueno, todo esto corre a cargo de Cáritas. Como todos los años, abrimos el cole durante el mes de julio para cubrir las necesidades básicas de muchos niños y niñas. Y aparte, pues tenemos actividades lúdicas, excursiones. Este año contamos con la colaboración de Campus Kellogg, que nos dan la posibilidad de que los niños tengan una semana practicando deporte, baloncesto. La forma que te tratan, el cariño que tienen a las niñas, todo, la verdad. A mí es que me gusta mucho este colegio. Aparte que venía yo de pequeñita, el trato que tienen me gusta mucho. Los niños vienen, desayunan, hacen un poquito de tarea escolar, la tarea que le han mandado los profesores para verano. Después tienen unos pequeños talleres y al final, como estamos en verano y hace calor, pues juegos de agua, que es en el momento que mejor se lo pasan, pues para refrescarse, ¿no? Y acabamos con la comida del comedor y ya se van para casa. Hace yo creo que un par de años que abrimos ya un poco al barrio. Se abre al barrio y a las parroquias también de la zona, es decir, las Cáritas parroquiales derivan a los niños que consideren que tienen necesidad, sean o no sean del colegio. Incluso si son de otras parroquias y en su parroquia no hay un colegio diocesano que tenga el verano diferente, también los derivan aquí. Yo he percibido un cambio de antes y después de la pandemia, ¿no? Porque ha aumentado el número de niños que participan en un verano diferente, que tienen necesidades sociales que no están cubiertas. Pues aquí, pues sí, se generan amistades, y a lo mejor también se rompe con ciertos prejuicios y es algo que es muy positivo, sobre todo para nuestro alumnado y yo creo que para el resto de niños y niñas que acuden a un verano diferente también. Pero yo era alumna también de aquí y ahora pues mis nenas y las he traído a la escuela de verano, son cuatro niñas. Pues ellas aparte que querían venir y aparte porque aquí están más a gusto, conocían sus amigos, querían venir por sus amigos y por sus profesores también. Hay familias que, bueno, pues que en verano, pues por circunstancias, pues es igual cuando pueden encontrar algún tipo de trabajo en algunos sectores, y entonces es un desahogo para ellos el poder dejarlos en el comedor para poder, bueno, pues para poder sacar algo de dinero, ¿no?, para subsistir.